papá nos contaba que cuando pues él era niño aquí había mucho pescado, había muchos tiburones. Pero también nos dijo que eso nunca lo volveríamos a ver porque ellos y otros pescadores se los habían acabado. Vinieron estudiantes, profesores, a empezar a hacer investigaciones en el arrecife. Entonces estuvo transmitiendo cómo quizás habría una oportunidad de recuperar este arrecife. Cuando la comunidad dijo, sí, vamos, era como un salto al vacío. Era un salto de fe, porque no sabíamos ni cómo nos iba a ir, ni tampoco si estábamos tomando la decisión correcta. El siguiente día, el 7 de junio, ellos ya no podían pescar donde solían hacerlo. Entonces esa fue como la primera pedrada de la realidad, ¿no? Los cuatro primeros años, yo puedo decir cuatro o cinco años, primeros años después del decreto, fueron los años más duros que vivimos. En ese tiempo, el gobierno te ayudaba con el tortibono y tú tenías que dar, creo que 20 centavos o un peso, algo para de cooperación para las tortillas. A veces no había ni eso. Era una situación bastante crítica. Para mí, como hija, era muy dolorosa. Yo creo que otros 10 años para poder empezar a ver que esto se estaba recuperando. Ahora los pescadores no necesitan estar dentro del parque para pescar. ¿Por qué? Porque el parque es tan abundante ya que exporta peces a las áreas de pesca. Y no es un pez o dos, es mucho pescado. Es una cosa increíble cómo regresaron los tiburones, porque mi papá dijo que eso no lo volveríamos a ver. Perdón, me emociono, ¿no? Me emociona porque en ese tiempo fue cuando la gente empezó a ver, a voltear a ver, que había habido un esfuerzo, que había habido una renuncia muy fuerte de un grupo de pescadores y que ya estaba viendo resultados buenos. Las mujeres ahora tienen sus empresas de hospedaje, de venta de artesanías, de recuerdos, restaurantes. Nos llena de optimismo, nos llena de orgullo. Ver lo que se ha logrado. El mensaje es que puede replicarse, que puede haber muchos cabopulmos alrededor del mundo, y no solo puede, deben, se necesitan. No es una tarea fácil, pero es posible, y este es el ejemplo de que sí se puede, sí se puede.